¿Estará grabando? Sí. Hola. Estamos aquí en Londres y como prometí en mi anterior vídeo, la próxima vez que iría a Londres haría un mini tour. Así que pues nada, aquí empezamos. Estamos montadas en el número 94, en un autobús. Camino, lo hemos cogido desde Sheffield a un bar y vamos camino a Oxford Circus y luego pues ya veremos qué hacemos, ya vamos viendo, ¿vale? Estamos aquí con Sebastián, hola Sebastián, y pues eso, que es su primer día aquí en Londres y vamos a dar una vueltecilla a ver qué podemos enseñar, ¿vale? Así que nada, vas a enseñar un poquito de... desde la parte de arriba del autobús. Bueno, estamos justo en la escalera, ¿vale? Pero así más o menos se aprecia la altura. Y hay alguien hablando detrás nuestro. Bueno, ahora está parado, así que luego a ver si pillo un trocito guay. Pero sí, ¿ves? Lancaster Gate Station. Sí, aquí estamos en Oxford Street. Ya nos vamos a bajar en la siguiente. Así que este es el fin del recorrido en bus. Se debe darle, ¿no? Selfridges. Bueno, pues estamos bajando por Regent Street desde la altura de Oxford Circus en Oxford Street hasta... y vamos en dirección Piccadilly Circus allí al final, ¿vale? Pues eso, bajando. Y en esta calle, bajando como a la mediación, podemos encontrar Hamleys allí. La juguetería está súper grande desde 1907 o algo de eso. Allí todas las banderitas rojas. Está genial, tiene 5 plantas. Con diferentes temáticas y tal, y gente jugando dentro. Está muy bien. Esculturas de Lego gigantes. Un buen sitio para visitar. La reina os saluda. Y ya nos acercamos al fin de la calle de Regent Street y ya se van viendo las pantallas de Piccadilly. Coca-Cola, McDonald's, TKD, Chromecast y demás. Hay un museo también en esa esquina. Ahora que nos acerquemos un poco más, aquí se ve ya más cerca. Ah, mira, ahí arriba están dando el parte de las líneas de metro. Están todas bien. Las tres primeras están tienen partes clausuradas. Aquí estamos, Piccadilly Circus. Allí está la estatua de Leros. Esa es la estatua de Leros, Sebastián. El angelito ese es Eros. Esto es Piccadilly Circus. O sea, así, las pantallas, el museo de la esquina, The Believer or Not. Después está la rotondita esta con el Eros encima. Y nada, es el círculo así allí. Piccadilly. Y por ahí para abajo se va al Big Ben, que vamos a ir en un minutito. Bajando a la otra parte de Regent Street nos encontramos con este parque o mini parque, del cual ahora mismo desconozco el nombre, sorry. Y aquí a mi espalda, ahí arriba, bueno, no se ve el tío, pero hay un tío ahí arriba que es Frederick, duque de York. Vivió de 1763 a 1827. Segundo hijo de Jorge III,
comandante a mando de la Armada Británica de 1795 a 1809 y de 1811 a 1827. Y por allí se puede espiar un poquito a London Eye, que aparece por allí un poquito. La noria del siglo, del milenio, perdón. Ahí está. Y bueno, vamos en busca del el Big Ben, que está por ahí atrás. No sé si apreciáis un poquito, pero bueno, ahí la bandera, por ahí está. Así que nos vemos cuando estemos allí. Y aquí vamos en dirección a la Trafalgar Square National Gallery. Eso que se ve ahí con la cúpula y el cartel rojo de Welcome es la National Gallery. Y justo enfrente el Trafalgar National Gallery. Todo eso. Y por aquí bajando, todo eso es Trafalgar Square. Punto muy turístico, como podréis comprobar. Y allí al fondo el Big Ben. Bellezón de coche. Es un Rolls Royce. No. ¿No? No, sí. Ah. No digo las calles. Que están... Las mujeres de la Segunda Guerra Mundial. Monumento a ellas. Desde aquí se ve el London Eye cerquita. Big Ben. ¿Esa de allí? Torre Victoria. Que nadie le presta atención. Y el Big Ben. Ay, sí, vamos, si quieres esperamos 10 minutos y lo oyes de sonar. ¿Quieres? Sí, claro. Eso además son las, van a dar las 5. En un par de minutos va a pasar algo espectacular. Vamos a escuchar 5 campanadas del reloj más exacto del mundo. ¿Más exacto? Sí, es el más exacto del mundo. ¿Por qué? No sé por qué, pero es así. ¿Escuchan? Los cuartos. ¡Mierda! ¡La sirena! Aquí esperando. Me cae. Sí, ahí va una ambulancia. Ahí, ahí, uno. Estos son. Dos. ¡Qué bonito! Y ya está, 5. Nelson Mandela. Y un paraguas naranja. Y bueno, y aquí está la puerta que más me gusta a mí, pero que no es la famosa de Westminster Abbey. Pero me parece bellísima.
Vamos a ver la principal en un segundito, que ahí se ven las torres de espalda. Ahí está Esteban. Esteban, Sebastián. Mira qué rosetón, es que tiene un rosetón precioso esta puerta. Y esta puerta no es famosa. Cuesta un montón, es carísimo. Ahí está. Pero uno puede solo ver esto o puede ver toda la... Si quieres, esto lo ves de gratis. Si quieres entrar dentro, creo que son 16 libras o así. No, a mí lo que me gusta es por fuera. Esto es bellísimo. Y allí vamos a ver la fachada por... Aquí está inabarcablemente la fachada principal de Westminster Abbey. Porque es incapaz de meterse en una sola foto. Bueno, sí se puede, pero te tienes que poner allí. Pues... esto es. Aquí se casaron los príncipes de Inglaterra y duques de Cambridge. Bueno, pues ya estoy en el tren de vuelta y no ha sido muy largo el tour ni nada, pero porque esta noche tengo babysitter y pues nos hemos tenido que volver más temprano y tal. Pero no os preocupéis que haré otro pequeño por otras zonas otro día que vaya, ¿ok? Así que nada. Hasta luego, tened un buen día.